Pongo. Good evening, José. Good evening, Denis. Good evening, Alejandro. Good evening, Así que quieres Cristina. How are apoyarme. you? Good Well. evening, teacher. Good Good evening, teacher. evening, Hello. teacher. Good evening, teacher. Denis, how Good are you evening, today? teacher. How are you today, Denis? Very fine. You look relaxed. Te ves relajado ahora. So. Sort of. Okay. Very good. Alejandro, are you mad? ¿Estás enojado, Alejandro? What happened? ¿Qué te hizo Denis? Te fue a cobrar, ¿verdad? No, sí, yo también soy gestor de cobro. Oh, sí. Es Okay. por el ángulo de la cámara, ticha. Oh, okay, very good, excelente. ¿Cómo es el calor ahí? Está bastante insoportable. Sí, está soportable aquí también. Very hot. All right. ¿Y se dieron cuenta del accidente que hubo ahí en el proceso? Yes. Fue bad, ¿eh? Bad, bad, bad. Fue terrible eso. Pobre gente, ya se murió uno. Terrible. No sabes, no sabe. Cuando salgan de la casa, Alejandro, Denis, Elizabeth, José Amaya, Jorge, Cristina, Manuel, Andrés, Wilfredo, make sure que se van bien con la familia. Okay, you never Good know if evening. you're coming back. No sabes si te vas a quedar. Yes. Si se vas enojado, regrésate y di, no, no, no. ¿Sabes qué? I'm sorry. Lo siento mucho ya. Te veo, un abrazo y me voy, porque no sabes si vas a regresar. All right. Dios no quiera. Sí, Más que Dios, todo, no, teacher, tiene mucha razón. es que Queda no familia. sabemos, no sabemos cuándo es. Mira esa gente que iba, ellos tal vez eran bien cuidadosos para manejar y no sabían que una rastra se los iba a llevar. ¿Ya? Entonces, be careful, ¿ya? Ok. Hablamos de esos espejos, de esos son espejos, son experiences that we don't want to experience. Son experiencias que no queremos experimentar. ¿Ya? All right, very good. Edwin y Saúl, how are you today? Todo Hola, nice. teacher. Hola, Hello. teacher. Yes, Mario. Fíjese que todavía voy manejando. No sé si puedo encender la cámara después. Sí, tranquilo. Just keep your eyes on the road. Mantén la vista en el camino. Okay, ya voy a llegar a la casa y la Como enciendo. que, primero Dios. Primero Dios. Primero Yes. Dios. Primero Dios, yes. Okay, Mario, how are you today? Am good. Okay, very good, excellent. Okay, hagamos un review de lo que hemos visto hasta hoy. ¿Se acuerdan de los yes and no question? De los yes and no. ¿Para qué nos servían los yes and no question? ¿Y cómo están formuladas? ¿Cómo están estructuradas las yes and no? Yeah. Aunque la yes y no son aquellas que solo tienen como respuesta yes o no, ¿verdad? Sí o no. Are you happy? Yeah. Yeah, esa sería una yes y no, ¿verdad? Usando el verbo to be. Do you like pupusas? Yeah. Esto sería usando el simple present con verbos irregulares e irregulares. Do you like pupusas? Entonces, esta, la respuesta, ¿cómo sería? ¿Estás feliz? Yes. Yes, Yes, I I do. am. I do. No, yes, I am. Como preguntamos con el verbo to be, entonces contestamos yes, I am. Entonces, Yo soy feliz. yes, I am. Sí, y la respuesta negativa, ¿cómo sería? No. No. I am not. No. No, I am not. Sería, ¿verdad? No, I am not. Ese sería usando el verbo to be. Ahora, cuando usamos el auxiliar, do you like pupusas? Diríamos yes. I do. I Comma, do. I do, yes. Y la respuesta negativa sería no, comma. Doesn't. No, I don't. Don't. Yes. El doesn't se usa para la tercera persona. Por ejemplo, ¿es José feliz?
Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Okay, entonces estas son las yes and no questions. O sea, las que las respuestas solo son yes o no. Yes, I do. No, I don't. ¿Dónde vas? Yes, I am. No, I am not. Okay. Eso es lo que necesitamos recordar solamente de esa, de esas estructuras. ¿Alguien más que necesite cerrar ahí? Más, más. ¿Alguien más que necesite más refuerzo de esta estructura? Yes, I am. No, I'm not. Yes, I do. No, I don't. ¿Todos estamos bien? Sí. Creo que sí. Ya, yeah, ¿verdad, Cristina, Beatriz? Yo creo que sí, estamos bien. Estamos bien, ok. Jill Menjivar, ¿cómo está? Buenas, good evening. Good evening. ¿Usted trabaja en una clínica? No, trabajo en una empresa de motocicletas. No, porque hoy vi a alguien que se parecía a usted y le dije Jill y se me quedó viendo bien rara. No era yo. Me di cuenta que era usted. Sí, porque me estaba dando. Era una farmacéutica, de esas químicos que hacen que hacen la medicina. Y la vi así de, no, nada que ver, nada que la, ver. La vi de perfil solamente, y con los ojos y así el pelo igualito a usted. Y le digo, hello, Gio. Se me queda viendo así y me dice, disculpe. No, estaba pensando en él. Estaba pensando en él. Yeah. Ok, very good. Entonces tenemos esa yes and no question. Vamos a ver lo que vimos ayer. Fueron estas preguntas, las unscrambled, las arreglamos correctamente como eran. Estoy intentando estudiar para la exposición. ¿Y va a ser en inglés o en español? La exposición. No, no saben. Perdón, es en español. Era, mi hija está estudiando. Tiene exposición. Ok. Perdón. Okay. No, si es en español, en inglés está bien. Ok, very good. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Describe a partner's daily routine at work. Entonces, como ya vimos las rutinas que se hacen at work, y tuvimos una... como un ejercicio ayer, ¿verdad? Que hicimos, que cada uno contestó de qué trabajaba y cuáles eran las rutinas que tenían en el trabajo. Entonces se nos va a hacer más fácil hoy entenderlo. Vamos a ask a classmate, what is your daily routine? What do you do on weekends? ¿Y qué es lo que hace en los fines de semana? Vamos a ver cómo está este diálogo. Este diálogo es entre Janet y Cindy. Y acuérdense, la pregunta es que, what is your daily routine? ¿Cuál es tu rutina diaria? And what do you do on weekends? What do you do? Acuérdense que what do you do on weekends es qué es lo que haces los fines de semana, weekends. You're going to listen to your teacher, which is me, read the conversation, then practice with a partner. Luego van a practicar con un partner. Vamos a, voy a leerla yo para que ustedes vean la pronunciación y la fluidez que tienen que hacer para cuando estén leyendo esta lectura, ¿ok? Entonces dice, good morning, Cindy. How are you? Yes. Eviten de decir, how are you, ¿verdad? How are you, yes. Es how are you, yes. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Yeah, esa es una como pregunta. Really? Who is Katie? Esas dos preguntas. Really? Como una pregunta. Who is Katie? The new secretary. Her schedule. ¿Se acuerdan qué es schedule? Abogado. No. ¿Alguien que se acuerde qué es un schedule? Horario, yeah, un horario. Her schedule is very tight. Tight quiere decir que está bien ocupado. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports
About the production. Production. And what does she do the other days? O sea, other days, que no es Monday. She, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, y los fines de semana, yeah. Esto dice, y los fines de semana. And on weekends, entonces, busy es ocupado. Okay, esto es ocupado. Otro, bookkeeper, ya sabemos que es un tenedor de libros, un accountant. ¿Qué más? Ok, creo que es todo lo que es nuevo para nosotros. ¿Alguna pregunta de cómo vamos a leer book? How are you going to read this conversation? Any question? Perdón, por favor, pero... Perdón, se dio doble. ¿Me puede repetir cómo se dice en la parte donde dice Cindy? El segundo párrafo. Cindy, fine. ¿Cómo fine. Se dice esa palabra? Ajá, fine. No, el siguiente. El siguiente párrafo. I have many things. Ay, ya hace un rato, hace poco la puse. To do this weekend. Creo que ella se refiere a la palabra que yo también le iba a consultar, la palabra que significa horario. Schedule. Ajá, correcto. La que subrayó. Ah, la que está highlighted, la que está así. Que, como sketch. Schedule. 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 Schedule, con L. La E es muda, sure. Y se escucha la L. Schedule. Ketchup. Uh-huh. Como gracias. Ketchup. Teacher. Señor. Sorry. En la segunda párrafo donde dice Katy is very, la palabra es busy, algo así, ¿escuché yo? Busy, no, yes. Busy. Busy, esta. She uh-huh. is so busy. Creí que se pronunciaba como busy. No. Este era el lado. Busy, yeah. Busy, ok. Uh-huh. Busy. Es ocupado. Thank you. You're welcome. Teacher. Dice, but Katie is very busy, ¿verdad? Está. Dos veces tenemos busy. Señorita. La palabra que está arriba de busy, pero la que está en negritas. Del último. Acá. Estas están en negrita. Está en negrita. Esta acá. Sí, esa. Arranges. Arranges es como a programar. Arregla. Dice, and on Friday she arranges meeting. O sea que ella organiza las reuniones. Arranges. Gracias, teacher. Okay. Any other question? Vilma, también. Jill, Cristina. Lista. Si tengo dudas, le voy a ir preguntando porque me acabo de adicionar. Tuve ahí inconvenientes con el internet, pero. Ok, lo siento. I'm sorry to hear the inconvenience. Ok, I'm sorry to hear the inconvenience. Pero ya todo está bien, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a tener a Elizabeth y a Jill a hacer la lectura. Ok, teacher. Ok. ¿Quién empieza? ¿Comienzo? Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine.
I have many things to this with, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary here schedule is very dry on Monday. She makes many phone calls. There, she writes report about the pronunciation. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekend. Okay. Okay, vamos a ver qué es lo que necesitamos mejorar. Very good, good job, excelente, buen trabajo. Okay. Vamos a ver son las palabras que necesitamos mejorar. Ya, yeah. Por ejemplo, en esta necesitamos mejorar esta things this. To do this week. Yeah, things. Está ahí una S al final, entonces decimos things y sacamos la lengua. Yes, no decimos things. No decimos things to do this, sino que decimos things to do this week. Things to do. Saque la lengua, Elizabeth. Things to do this week. Things to do this week. Yeah, ajá. Vamos a hacerlo palabra por palabra. Eso nos va a ayudar a ver. Encima de la caja lo deje. ¿Cuál caja? Pues es que me confunde. Yo pienso que a mí me está hablando. Aunque okay. Vamos a ver. Vamos a practicar la pronunciación, porque esa pronunciación sí no es difícil, pero tampoco es fácil, porque estamos acostumbrados nosotros a decir things. Ya. Yeah. Entonces, vamos a hacer esto. Ya. Yeah. Things. Vamos a hacerlo. Lo vamos a pronunciar letra por letra, ya. Entonces, esta sería solo, no vamos a hacer ningún sonido. Elizabeth, no vamos a hacer ningún sonido, solo va a sacar la lengua, solo va a ser así. Ya, ¿verdad? Ok, vamos a hacer, esa es la primera. Esta va a ser la primera. Y luego, y siempre con la lengua entre los dientes, ¿verdad? No, solo la primera. No. Esta es así. Ok. Haga así. Y. Y. Ahora la N, el sonido de la N, va a poner la punta de la lengua atrás de los dientes de frente y va a hacer un sonido nasal. Okay. Ahora ahora va a cerrar los dientes y va a hacer yeah, muy bien, ahora otra vez vamos a hacer así pero hágalo okay. O sea y otra vez. Ahora vamos a tratar de poner la TH y la I. Sí. 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 No, sí, no. Sí. Sí. Saque la lengua y diga sí. Y pronuncie la I. Sí. Okay. ¿Y? No.
Saque la lengua, vamos a pronunciar la TH y la I juntas. Entonces va a ser sí, sí. I. Sí. I. Es que usted hace así, di, di, y no es di, 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 porque esa, la TH no tiene sonido, solo saca la lengua. Y lo que pronuncio yo es la I. Vea. Sí. Okay. Sí. Things. Sí. Di. I. Things. No puedo. Sí, es parte de la articulación. Mira, things. 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 Yeah. Things. 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 Okay. Things. Yeah. Things. Ahora vamos a ver esta. This. 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 Ahora vamos a ver. Things to do. This weekend. Things to do, to do this things weekend. To do this weekend. Very good, Jill. Things to do this weekend. Things to do this weekend. Ve, se lee this. No es this, es this. 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 Yeah. This. Things to do this weekend. Things to do this weekend. This weekend. Mm-hmm. Buena pronunciación, Gio. To do this weekend. This, this. Ya me mordí la lengua. This, yes. Sí. This. This, yes. Si no se le escucha this, entonces está haciendo this, this, this. Okay. This sería este. This, this. Este sería this. El otro sería this. 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 Sí. This. Ajá. This. Yes. There. Okay. Very good. Entonces vamos a probar la pronunciación. Entonces vamos a decir things to do this week. Things to do this week. This week. Yes. Okay. Ahora la otra es esta. Vea la very. Tiene que morderse los labios y decir very. 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 Yes. Busy. Very. Yes. Busy. Very. Very. Busy. Very. Busy. Okay. La otra esta es her. 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 Acuérdense que es un posesivo adjetivo. Es her. Okay. Schedule. Her. Her. Schedule. Yes. Her sketch. Ahora esta es tight. 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 Ajá, tight. Tight. Es bien, bien aglomerado. Eso quiere decir very tight. Tight. Uh-huh. Okay. Y luego, esta tight tiene una S al final. Tiene que irse makes. Makes. Make. Muy bueno. Yeah, make. 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 Elizabeth. Make. 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 Yeah. Make. Ahora, make. La otra, right. 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 La S. Right. 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 Yes. Y la sports. Report. 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 Con la S al final. Report. 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 Yes. Report. 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 Yeah. Y la otra es does she do? Does report. She do? Yes. And what does she do? The other. Does she do? Yes. Este the porque tiene comienza con vocal. Entonces con vocal. The other thing. The other day. The other day. No the other. The other.
Other days. Alejandro, the other. The other. Muy bien. The other days. Very good. And what does she do the other day? What does she do the other day? Very good, very good. Okay. Y la otra es bookkeeper. Esto tiene dos reglas que aprendimos. Aprendimos la O y la doble E. ¿Qué quiere? La doble E suena como I y la doble O suena como U. Como U. Bookkeeper. Yes. Y esta es arranger. Aquí no cambia ni A-A-E. Arranger. 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 Y esta es BC. BC. Y esta weekends. Weekends. Yes. Okay. Probemos otra vez. Teniendo cuidado en esas que fuimos corrigiendo. Empecemos otra vez, please. Dips to the this week. ¿Solo yo o toda la conversación? Toda la conversación con Jim. Okay. Hey. Lo hacemos invertido, ahora comienza. No, es que no pasaron la lectura. Solo está repitiendo. Demasiados errores, sí. Okay, vamos a ver. Okay, comenzamos. Sí, por favor. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Carrie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very right. On Monday, she makes many phone calls. She writes reports about the pronunciation. Productions. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekends. And on weekends. Yes, pronunciación estuvo bien, solo la fluctuación. And on weekends? Yes, es una pregunta. And on weekends? Ahora, okay. Jill, léame esta oración aquí que no la lee, no se le oye bien. Léamela, por favor. Okay. Wow. And what? And what? Does she do the other days? And what does she do the other days? Let us see. And what does she do the other days? And what does she do the other days? No, es que esta no es do. Este es does. Perdón. Diga así. And what does she do the other days? Mm-hmm. Es una pregunta. Does she do? And what does she do the other days? 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 And what does she do the other days?
Es que trate de imitar lo que yo le, la pronunciación está buena. Lo que estamos trabajando es en las subidas y bajas de la oración, o sea, para darle sentido. En what does she do the other days? In what does she do the other days? Más o menos, yes. And what does she do the other days? And what does she do the other days? Ahí está, ahí está. Ahora léalo. And what does she do the other days? Jill, léalo. Sí, también, thank you. Jill. I'm sorry. And what does she do? No, that's okay. Mm-hmm. And what does she do the other days? Muy bien, excelente. Ahí estamos bien. Elizabeth, este es later, later, later. Y esta later. Es tie. Esta es tie, yeah. Esas dos son. ¿Cómo, Lick, perdón? Tie, tie. Tie. Tie, yes, tie. It's very tie. No, no, very, very, no, tie. Very, no. No, tiene que very tight. Very. Very, very, very yes. Tight. Jill, trabajemos very, en esa V. Very, very tight. Jill. Okay. Trabajemos. Dígame. Very. Very. Tight. Yes, very tight. Tight. Okay, very good. Ahora switch places. Okay. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many. Perdón. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? What is Katie? Daniel's secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many folk. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and Friday she arranged meeting. She is so busy, and on weekends. On weekends, weekends. Weekends. Yeah. Ok, para pasar la lectura solo tenemos que hacer uno o dos errores. Ya ven cuántos tuvimos, ¿verdad? Entonces, no se pasó la lectura. La vamos a hacer otra vez. Por ejemplo, esta things. Things, esta lleva una S. Si yo digo, things. I have many things, solamente tengo muchas cosas. Entonces se oye como cosa, no cosas. Things son okay. Cosas, ¿verdad? I have many things to do this week. Luego esta es really, esta cumple la regla que aprendimos cuando van dos vocales juntas, una suena, se elimina, que es la A, y la E coge un sonido largo, que es I, entonces really, y esta aquí es who is Katie, o who is Katy, ¿verdad? Si lo quiere decir Katy, puede decir Katy, who is who. Katie, who, quién, yeah, who is Katie. Luego aquí es her, yes, Jill, her. Y aquí esta es Monday, no Monday, yes, Monday. Si dice Monday, no va a decir que yo le enseñé inglés. El licenciado Machuca me enseñó, no va a decir eso. Monday, yes, Monday. Okay. Y esta es reports, la S al final tiene que irse reports, yeah. Reports. Yes, y en esta es some. No es son. Teacher. Señor, caballero. Teacher. Señor. Entonces, en la palabra donde dice Monday, vamos a pronunciar la O como una A. Sí. Y A Y como Monday, como una I. Monday. Monday. Ajá, así es. Monday. No, es Monday. 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 Ajá, Monday. Monday.
Yes, Monday. Monday, yes. Y esta otra. Monday, okay. Y esta otra también la vamos a pronunciar como Sam, Alejandro. Sam, no som. Okay. Sam. Mira. Acuérdense que en las vocales la primera clase que tuvimos era A, E, I, A, A. Sí, que la O se escuchaba como A, pero con sonido de O. Sam, yeah, Sam. Y esta Jill. Okay. Sí, Manuel. Okay. La que está a la par de Sam, Sam, ¿cómo se repite? ¿Cómo, perdón? La que está en siempre en el párrafo de la que acaba de explicar, ¿cómo se repite? Esta de bookkeeper o sí, Sam. Creo que se refiere a emails. Email. No, oh, no. Emails. No, no. Emails. La otra teacher. La, oh, esta la bookkeeper. Sense. No, she sends. La que está anterior de Sam. De sí, ¿verdad? Sí, claro. Sense, esta. There. Sense. 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 Con la E-N-D-S. Sense. Ahí se escuchan todas las letras. En the sense. Mm-hmm. Okay, very good. Y la otra es a bookkeeper, Jill. Bookkeeper. Bookkeeper. Y esta es arranges. Arranges. Bookkeeper. Y arranges. Arranges, yes. Y la otra es weekends. 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 Son fines de semana. Ok. Ok, listos. Vamos a ver. Vemos otra vez. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things. Things, con la S. Things. Mm-hmm, así. To do this week. No, empieza otra vez. Fine. Fine. I have many things. To do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. The production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She is so busy and on weekends. Okay, very good. Okay, entonces tuvimos 2, 4, 5 on weekends. And on weekends, esta lo dijo perfecto, muy bien. Arranges the, me sigue diciendo de, the tight, este es tight, tight y calls. 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 O puede decir calls, no hay problema. Calls o calls. Ok. Ok. Ok, empecemos otra vez. Toda la conversación. Sí, por favor, sí. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? How is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper. And
on Friday, she arranged meeting. She is so busy and on weekends. Okay. Okay, entonces vamos a ver otra. Elizabeth, esta es who, ¿bien? Sí, teacher, después de que me escuché, sí, vi mi error. No, pero lo importante es que si usted reconoce que la está diciendo mal, regrese y dígala correctamente, o sea, de eso se trata. Ah, okay. Su cerebro okay. Vaya, o no es que, ok, ya hice, me equivoqué, ya sigo. No, no, si usted se regresa y dice, oh, who is, puede decir Katy o Katie, ¿verdad? Who is Katy? Okay. En Jill, esta se tiene que oír la S, things. Esta es tight, yeah. Se escucha como diet, es tight. Y esta me sigue diciendo Monday, es Monday. Monday. Yeah. Y estas son calls, estas son rights, siempre con la S al final, rights. Y esta es arranges. Arranges. Ok, vamos a ver. Repita conmigo, Jill. Things. Sí. Things. Things. Muy bien. Así como lo dijo ahorita, dígalo. Things. Muy bien. Elizabeth, who? 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 Muy bien. Jill, tight. Tight. Diga tight. Va a decir tight. Tight. No, hágale ese tight. O sea, tiene que decir tight. Tight. Ese último, ese tight. Que se las dio por último, háganlo igual sonido al principio. Tight. Tight. Ese tight. Ese sonido tight. Bonito que le salió al final, que lo suene al principio también. Tight. Tight. No, tight. Tight. Ese, así. Tight. Tight. No, tight. 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 Ese, tight. 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 Ahora diga two. Tight. Two. Diga two. Two. Too tight. Too tight. Eso es, yes. Demasiado apretado. El zapato, the shoe is too tight. The shoe is too tight. El zapato es demasiado apretado. Too tight. The shoe. Okay. The shoe is too tight. See, too the tight. Shoe is. The shoe is too tight. No, do not. No. Too tight. Too tight. Too tight. Too tight. Así es, yeah, too tight. Solo quiere práctica. Ahora, Monday. 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 Muy bien. Monday. Monday. Muy bien. Ahora calls. Calls. Phone calls. On calls. Ve, ya es diferente, ya lo dice diferente. Phone calls. On calls. Yeah, phone calls. Phone calls. No. Phone calls. Phone calls. Yes, very good. Alejandro, no sé yo quién lo dijo, pero lo dijo bien. Phone calls. Phone calls. Phone calls. Phone calls. Yes, calls. Phone calls. Phone calls. La S, no sé, calls. Phone calls. Yes, ahí estoy. Phone calls. Phone calls. Muy bien.
Ahora, rights. Rights. Yeah, rights. Rights. Reports. Reports. Yeah, rights, reports. Rights, reports. Muy bien, right. Yes. Report. El joven no lo dijo bien. Write reports. Write reports. No, hoy no lo dijo bien. Write reports. Write reports. Write reports. Reports. Hoy sí lo dijo bien. Jill, write reports. Write reports. Yes, ahí está bien. Ok, la otra es arranges. Arranges. Muy bien. Arranges. Yes. Ahora lea conmigo todas las rojas, menos la Q, ¿verdad? Porque Q es de Elizabeth. Things. Okay. Things. 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 Tight. Tight. Monday. Monday. Calls. Calls. Rights. Rights. Arranges. Arranges. Muy bien. Hagámoslo así y estamos bien. Okay, Elizabeth, who? Who? Muy bien. Go ahead. Hoy sí vamos con todo. Okay. Mm-hmm. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. The production. Me cuesta. No, 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 está perfecto, perfecto. Ya no hay rojos. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. She is so busy, and on weekends. Yeah, okay, very good. Yeah, so tuvimos una. And what does Elizabeth, and what does she do the other day? And what does she do the other days? Yeah, very good. Excellent. Okay, yeah, very good. Good job. Gracias, teacher. Gracias por tenernos. Good job. Sí, no, excelente trabajo. Buen trabajo. Hoy se les oye como todas unas profesionales. Yeah, very good. Gracias. Excelente. Good job. Okay, vamos a ver, vamos a escoger a otros dos. Thank you, Jill. Thank you, Elizabeth. Jorge Alberto, sí puede leer. Welcome. Trataremos. Oh, no, me refiero que si estás en una posición donde puedes leer ya. Oh, sí. Hay que tendría que bajarlo un poquito. Estás en la terraza. En la segunda párrafo. Okay. Tendría que bajarlo un poquito. Ok. Así. No. No. Ahí, correcto. Okay, ahí está bien. Okay, gracias. Ajá, okay. Y vamos a Jorge Alberto con Cristina. Y después ahí. Andrés con Edwin, Saúl. Okay. ¿Quién inicia? Ladies first, señorita primero. Bye. Okay. Mm-hmm. Good morning, Cindy. How are you? Here I many things to do this week. Bookery is very busy. Continúa. Really? Who is Katie?
The new secretary. Teacher. Uy, esa palabra no la puedo pronunciar, teacher. No hay problema, dele, siga adelante. It's very tight on Monday. She made phone calls. There is she reports about the productions. And what does she do the other day? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. On Friday, arranges Mary. She is so busy. And on weekends? Okay, very good. Excelente. Good job. Entonces vamos a ver. How are you? No, how are you? How are you? And how are you? And how are you? And how are you? And how are you? Yeah. And how are you? Un norteamericano le puede decir, and how are you? ¿Eh? Es como, how are, se sube you y baja. And how are you? How are you? Yes. El you, acuérdense que este, José, este you, no se dice you, se dice you. You. And how are you? Yeah. Are you? How are you? There we go. Good morning, Cindy. How are you? ¿Sí? No es good morning, Cindy. How are you? No existe ni un how are you. Entonces, how are you? Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Es mejor, está mejor. Ajá. Cindy fue la que comenzó, ¿verdad? Cristina la que comenzó y no la escucho repetir, Cristina. Sí. Good morning, Cindy. How are you? How are you? Muy how bien. How are you? Yes. Ahora este Carlos dice fine. Fine. La N. Fine. Fine. I... No, fine. Fine. Es la N. La N va por último. Esa es la única que voy a escuchar. Fine. I. Fine. 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 Ahí está. Esto. Very good. Fine. Yes. Fine. Okay. Y la otra es weak. Weak. Yes. Entonces se va a escuchar fine. I have fine. Many things to do this week. Fine. I have many things to do this week. Very good. Y luego esta, B-U-T is but. But, Carrie. Katie is very busy. But Carrie is very busy. Okay. Y luego dice aquí, the no debe, the new secretary. Yeah. Her esta se dice schedule. Ahí está bien, schedule, yeah. Aunque la S no tiene que sonar así, pero suena mejor, schedule. Very good. Y luego esta, José, es makes. Yes. Makes. Así, perfecto. Many. Yes. Y la otra es writes. Writes reports. No. No te adelante. Write. Perdón, writes. Yeah, writes. Reports. Reports. Yes. Writes reports. Write reports. Le falta la S en writes reports. Writes reports. Yes, very good. Y abajo está Friday. Friday. Yes. Y la otra es meetings. Meetings. Ay, perfecto. Estamos bien. Mejor se arruina, José. Jorge, perdón. Jorge o José. Jorge, perdón, mira, ya le estaba dando el día a José. Jorge, okay, I'm sorry, Jorge. Okay, go ahead. Vamos a empezar. Siempre empiezo yo. Sí, Cristina, go ahead. Sí. Good morning, Cindy. How are you?
No, no, no. Hour. No, hágalo. Mire, Cristina, 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 hágalo. No, no hay prisa, no hay prisa. Aquí no, no tienen que apurar, no, que tengo que apurarme. No, no nos pagan por estar rápido. O sea, no, nos van a pagar por decir bien las cosas. Entonces, hagámoslo. Good morning, Cindy. How are you? Yes. How are you? Good morning, Cindy. Good morning, how Cindy. are you? How are you? Dígalo. How are you? Otra Good vez. Morning, Cindy. How are you? Muy bien. Fine. Good morning, Cindy. How are you? Muy bien. Excelente. Fine. I have many things to do this keep. But Carrie is very busy. Busy, perdón. Okay. Really? Who is Kay? The new secretary has scared you. Is very phone calls later. She writes reports around the productions. The productions, perdón. Mm-hmm. And what does she do the other days? The other days. Mm-hmm. Wednesday, she sent some emails to do bookkeepers, and the Friday, she arranged Mirint. She is so busy. And on weekends? Okay, she is so busy, ¿verdad? She is so busy. And on weekends? Yes, very good, excelente. Okay, entonces seguimos aquí con week. Seguimos con schedule. Schedule. Digamos. Me cuesta palabras. Week. Sí, está bien, no hay problema, tranquilo, Carlos. Jorge. Week. Week. Yeah. Schedule. Schedule. No. Schedule. Schedule. Diga. Schedule. Schedule. Diga. Schedule. La S, diga. Schedule. Schedule. Muy bien, Alejandro. Ok, entonces vamos a ver acá, Carlos. Jorge. Vamos a ver, Jorge. Vamos a ver. Diga. ¿Esto? Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Diga, ¿qué? ¿Qué? No. Primero lea esta. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué? Ajá. Chu. ¿Qué? Show. Schedule. Lea. Schedule. ¿Por qué tiene que leer estas? ¿Qué? Schedule. Schedule. ¿Qué? Schedule. Schedule. Sure. Perdón. Schedule. Very good. Schedule. Schedule. Yeah. Schedule. Esa es la pronunciación que va a dar. Schedule. Yeah. Se nos fue, Carlos. Se nos fue. Ok, vamos a pasar lista y nos vamos a ir al break, ok. Lenta. Yes. Vamos a ir al break. Brandon, Adrián. Perdón, teacher, se me cayó la señal. Sí, tranquilo, tranquilo. Vamos a irnos al break y regresamos del break, Jorge, no te preocupes. Brandon, Adrián, ¿dueñas? Schedule. Yeah, very good. Excelente. Good job. Okay. Después Brandon, Adrián.
¿no? Y Cristina Beatriz. Dennis, Joshua. Your teacher. Thank you. Ya, se pueden ir al break, regresan a las 9:10. Y Edwin Alfredo. Your teacher. Thank you. Edwin Saúl. Here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. Your teacher. Thank you. Gil Ivonne. Your teacher. Thank you. Henry Alfredo. Okay. Jennifer Beatriz. Jorge Alberto. Your teacher. Thank you. Me va a disculpar, pero se me cayó el internet. Sí, tranquilo, no te preocupes. Tranquilo. José Enrique. Ok, gracias. Me dijo él que se le acaba de ir la luz. Luis Alejandro, ok. Luis Alejandro. Here, teacher. Ok. Manuel Eduardo. I'm here, teacher. Thank you. María Isabel. Okay. Mario Germán. Present. Okay. Thank you. Mayra Isabel. Here, teacher. Thank you. Oscar Andrés. Here. Thank you. Victor Alejandro. Here, teacher. Obiel Malicet. Here, teacher. Solo una consulta. Sí, dígame. Yo ayer le pedí permiso se me olvidó el nombre de la persona. Uh-huh. Y no sé si ponen siempre falta o permiso. Y siempre se pone la, siempre se pone la falta. Y porque, yo. Ajá. Uh-huh. Sí, pero no se preocupe, si eso es la única vez que va a faltar, no le va, no le va a afectar. Ok, sí, primero Dios, que no, sí, no ajá, voy a seguir okay. faltando. No hay problema, tranquila. ¿Wilfredo, Antonio? ¿Ah? ¿Wilfredo? Here, teacher. Ok, enjoy your break, Wilfredo. Disfrute su receso. Gracias, teacher. Okay. All right, turn around. Pero ¿qué quieren? Le dijo todo. Pase, pase, pase. Gracias.
Hello. Hi, Jorge. Okay. Okay, teníamos a Jorge y Cristina, ¿verdad? Cristina. Ah, hoy le toca a Jorge comenzar,
las palabras que teníamos que trabajar eran week, schedule, tight, makes, many, Wednesday, the y Friday. Y arranges. Esas son las palabras que tenemos que mejorar. Vamos a ver, hoy comienza Jorge, ¿verdad? Hello. Good morning, Cindy. How are you? Fine. Hi, many things to do this week. But Katie, espérenme donde la Kathleen en lo que termina la clase. The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many. Perdón, me falta. Phone calls. Later, she writes reports about the production. The production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeepers. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy on our weekend. Perdón. Léalo otra vez, Jorge. She is so busy on our weekend. Okay, the other, she is so. She is so busy and so on weekends. Yeah, and on weekends. Es como una pregunta que hace. She is so busy and on weekends. And on weekends. Okay, very good. Excelente. Sí, very good. Excelente. Okay, if I can have Andres and Edwin, please. Okay, hi. Okay. Good morning, Cindy. How are you? No, espérese. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó allí? ¿Qué es eso? Good morning, Cindy. How are you? Ya dije el micrófono yo más. ¿Cómo? Vuélvalo a pronunciar, porfa. How are you? How are you? Yes, okay. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Cody is very busy. Busy. Espérame. Busy. Este es busy. Yes, busy. Yeah, otra vez. Fine. Fine. I have many things to do this week, but Carrie is very busy. Busy. Otra vez. Busy. Busy. Del comienzo otra vez. Por favor, sí. Okay. Fine. I have many things to do this week, but Carrie is very busy. Very good. Really? Who is Katie? Really? Who is Katie? Really? Who is Katie? The new secretary. Her scarce. Schedule. The new secretary. Her
schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. About. Yes, about the production. The production. Mm-hmm. So the idea, later, she writes reports about the production. She writes reports. About the production. She writes reports about the production. Production. Mm-hmm. Okay. And what does she do? No. And what does she do the other days? And what does? Does. Yes. And what does she do the other days? The other days. Y aquí lleva una vocal, entonces la otra tiene que, esta tiene que ser como the. The other days. Que léalo, por favor. Okay. And what does? No, does. Does. And what does she do the other days? Very good. Excellent. Oh, Wednesday. On Wednesday. Oh, Wednesday. No, on Wednesday. On Wednesday. Wednesday. Mm-hmm. On Wednesday. She sends some emails. She sends. She sends some emails to the bookkeeper, and on Friday. On Friday, she arranges meetings. Okay, vuelva a leerlo todo, por favor. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Yes, solo le falló la da. Este es the bookkeeper. Pero lo pasó. Very good. Next. She is so busy. And on weekends. Okay. She is so busy and on weekends. Very good. Excellent. Okay. Switch places, please. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Beautiful. Huh? Yes. Go ahead. Hola. Sí. Okay. Salió bonito. Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Beautiful. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes money. She makes money phone calls. Later, she writes reports about the productions. Okay, vamos a ver.
The new secretary. The new secretary. Dígalo. The new secretary. Very good. Here, este es her schedule. Schedule. Diga. Schedule. Her schedule. No, her schedule. Schedule. No, espérame, permítame. Ok, vamos a ver. Her schedule. No se me vaya a cansar, ok, porque esto es un trabajo que requiere bastante esfuerzo y, ¿cómo se llama? Y dedicación. Ok, entonces esto se tiene que decir así. Tiene que decirlo. Ok, y después va a decir esto. ¿Qué? Y después, chul. Entonces dice, ¿qué chul? Schedule. No, pero la S, ¿cómo está? Es. No, tiene que. Schedule. Schedule. No, la S, ¿dónde está? Pues, no le está diciendo la S. Schedule. Diga. Como que se está desinflando. Schedule. Muy bien, eso salió bonito. Pero haga como que se está desinflando. Desínflese. No como una llanta, ¿cómo le hace una llanta cuando se desinfla? Eso. Bien. Schedule. Ya está, eso. Schedule. Yes. Very good. Eso, así de bonito tienen que leerlo. Schedule. Okay. Schedule. Entonces, her schedule. Her schedule. Very good. It's very tight. It's very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, yes, eso salió bonito. O puede decir later, ¿verdad? Later, she writes reports. The dos, ¿verdad? Later or later. Yes, cualquiera de las dos. Okay. She writes reports. About The production. Very good. Léalo así y estamos bien. Okay. El primero me dijo que era de, ¿verdad? No, da, nunca de. ¿De qué se me en ese me confundo? Sí. The no. New, secretary. New, this is new. That new secretary. Here. No, here no. Here no, here, this is hair. Hair. That, the. No, that. That new secretary. Así, here. Acuérdense las vocales, ¿se acuerdan las vocales? A, E, I, A, A. Sí. Si usted se aprende esas vocales, no va a tener problema. Mire, este es A, este es E. Entonces aquí la H suena como J, ¿verdad? Y la E suena como E. Entonces es hair. Hair. Yes. Pero apréndase las vocales. A, E, I, A, A. Mañana, cuando vaya al trabajo, vaya repitiendo. A, E, I, A, A. A, E, I, A, A. Y cuando usted vea esta, lo primero que se le va a venir a su mente es G, E. Y como ya sabemos que la H es como J, entonces decimos her. Her. Yes. Okay. Okay. Her schedule. Her schedule is very tight. On Monday, she makes money. Right? She makes money on cars. Later, she raises. No, aquí la se le aplica la regla. Right. Rights. Right.
writes reports. Reports. Reports about the productions. Production. Okay. Más o menos, más o menos. Next. And what does she do the other days? Muy bien. On Wednesday. Wednesday. Mm-hmm. She sends some emails to do the bookkeeper. And on Friday she arranges meetings. Go ahead. She is so busy in our weekends. And on weekends, on weekends. She is so busy in on weekends. Very good, excelente, good job. Thank you, Edwin and Andres. Good job, excelente trabajo. If I can have Wilfredo and Mayra, please. No escuché, teacher. ¿Qué es lo que no escuchó, Mayra? Escuché mi nombre, por eso preguntaba. Ah, sí, le toca la lectura. Pero Wilfredo le dije y se me fue. Entonces, yo aquí estoy, teacher, aquí estoy esperando que empiece ella. Oh, okay, okay. Very good, excelente. Thank you, Wilfredo. Solo que súbala ahí porque no se ve completo. Ok. Lo siento, lo siento. Mayra, ¿está en la clase, Mayra? Aquí estoy, teacher. Es que no, se me quedó un poco el inter, no había escuchado, por eso le dije, no escuché, teacher. Ah, aquí estoy. Le toca la lectura, Mayra. Ahorita, teacher, ahorita. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Cady is very busy. Okay, Wilfredo, solo things. Things. La S, things. Al final, sí. Things. Things. Yeah. Things. Things. Yeah. Things. Very good. Fine. I have many things to do this week. Really? Really? Who is Carrie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do other days? No, wait. And what does she do the other day? And what does she? What does? And what? Wait. Mayra. Me lo vuelve a repetir, por favor, es que me está fallando bastante el inter. Oh, sí. And what does she do the other day? No. The other day. And what does she do
The other, ¿no estuvo escuchando todo? Sí, escuché, teacher, pero es que entonces, cuando me dice, se oye cortado. Sí, ajá. And what does she do the other days? And what does she do the other days? Mm-hmm. Okay, very good. Good. On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. No, on Friday, Friday, on Friday, arranges, Friday, arranges meetings. Okay, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges meetings. No, arranges. Arranges, arranges, arranges meetings. Okay. On, se va a escuchar así. On Wednesday she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges meetings. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. Meetings, very good. Mayra? She is so busy, and on weekend. On weekends, very good. Okay, ahora empiezas tú, Wilfredo. Good morning, Cindy. How are you? No. Good morning, Cindy. How are you? You, you. Ese, lo que estamos viendo es el you. Que no se te diga you, sino que you. How are you? Okay. Good morning, Cindy. How are you? Mm-hmm. Good, Katie. Fine. I have many things to do this with, but Gary is very busy. Okay, Wilfredo. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very okay. Monday, she works. Okay. We fail. And what does she do? No, what does she do the other days? The mm-hmm. other days. Other days, yes. Other days. Other days. Okay, Mayra. On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges meetings. Okay. She is so busy. She is so busy, and on weekends. Okay, very good. Excellent. Good job. Thank you, Wilfredo, and thank you, Mayra. Okay, if I can have Mario and Alejandro. Okay, teacher. Okay. No sé quién. Si va a empezar Mario. Mario, okay. Mario, go ahead. Ya canté con todo, no te espero. Puede ponerlo desde
inicio, teacher, por favor. Sí, lo siento, I'm sorry. No, pero ustedes son... Primero, primero. Good morning, Cindy. How are you? How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kyrie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very, very tight. On Monday, she makes many, many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges meetings. She's so busy, and on weekends. Very good, excelente. Mario y Alejandro. Alejandro, te oyes muy como muy estresado. Tienes que relajarte más. Me gusta cómo Mario se expresa. O sea, Mario se expresa más relajado. No tengas pena, Alejandro, por make mistakes. Sí, los errores ahorita no tienen que preocuparte. Lo que tiene que preocuparte es más que todo la fluidez con la que vas leyendo. La pronunciación, yo te voy a ayudar en lo que necesites. Voy a escuchar las palabras que necesito ir, y en esa te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para que mejores tu pronunciación, pero quiero que te relajes más. O sea, te oyes muy, muy tenso, muy así como, muy, tienes que relajarte más, tienes que ir como, good morning, Cindy, how are you, así, despacito, good morning, Cindy, how are you, fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, yeah. Tiene que oírse así, no tan así como estresado, sino que relájate, diviértete leyendo, ¿ok? Tranquilo, nadie te va a pegar, nadie te va a decir nada. Go ahead. Yeah. All right. Comencemos. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kyrie is very busy. Really? Who's Kyrie? The new secretary. Her schedule is very, very tight. On Monday, she makes many, many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges. No, mami. No, mami. Okay, very good. Excelente. Se oyó mejor. Se oyó excelente. Se oyó mucho, mucho mejor. Ahora cambiamos lugar. Switch places. Good morning, Cindy. How are you?
Fine, I have many things to do this week, but Kate is very busy. Really? This is scary. The music with her gets scheduled is very tight. On Monday, she makes many calls. Later, she writes report about the production. Then what does she do the other days? The other days. The other days. On Wednesday, she sends some emails to the and on Friday, she arranges a meal. She is so busy. She is so busy. And on weekends, very good. Yeah, I say mejor. Yeah, más relajado, más tranquilo. Very good. Thank you, Mario and Alejandro. If I can have Vilma and Dennis, please. Okay, teacher. Ok, empiezo yo. Sí, por supuesto, la lady, yes, yes. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Okay. Sí. Hola, hola. Ok, tengo un poquito de... Ok, ok, muy bien. Good morning, Cindy. How are you? No, how are, no, how are, no. How are, no, how are. Desconecta. How are you? Yes, I see. Yes. Okay. I see. Good morning, Cindy. How are you? Mm-hmm. Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? That new secretary. Her schedule is very tight on Monday. Okay, okay. Denny, espérame, espérame. Muchos errores estamos cometiendo. Vamos a ver, vamos a comenzar con la primera línea. Está bien. Good morning, Cindy. How are you? Ya corregimos el how are, ¿verdad? How are you? Es good morning, Cindy. How are you? Yeah, how are you? Ya lo corregimos. Pero aquí, Denny, vamos a ver. Fine, tiene que salir un sonido como nasal. Fine, la N tiene que escucharse. Luego, I have many things to do this week. Yes. Luego, but Katie is very busy. Busy. Tratemos de leerlo así, Dennis. Okay. Fine. I have many things. This week, but Katie is very busy. Yeah, se cortó el sonido. Fine, I have many things. Y te quedaste ahí. Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Okay, continue, Vilma, please. Muy bien. Really? Who is Katie? Muy bien. That new secretary. Here, sketch. Ok, ok, permítame. Aquí tenemos, aquí es solo el acento, no es secretary, es secretary, the new secretary, secretary. Y luego aquí es her schedule. It's very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Vamos a ver. That new secretary. Her schedule. No, her. Her, her, her. Her, her, her. Her schedule is very thick. Tight on Monday. On Monday. Monday. On Monday, yes. Okay, parece que se desconectó. Okay, Alejandro, si me puedes ayudar, por favor. Yo.
Sí. ¿Cuál de los dos? Alejandro y Vilma. ¿Pero cuál de los dos, Alejandro? Alejandro Magnum. Alejandro Guzmán, Alejandro Ávila, ya pasó. Perdón, teacher, es que ha estado así un poco inestable, lo que es mi interés sería. Ok, no, tranquilo, tranquilo. Ya, pues, ¿continúa él o voy yo? Ok, que si ya regresaste, vamos, Denis, dale. Ok, that new secretary, her schedule is very tight. Uh-huh. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. The production. Se fue otra vez. Sí, como no estoy en mi casa, entonces el internet aquí falla bastante. Okay, entonces... the production. Okay, about the production. Okay, Vilma. Vilma se nos fue también. Okay, entonces vamos a comenzar otra vez. Vamos a comenzar Alejandro, Guzmán y Denis, entonces. Okay. Okay, empieza Alejandro. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? That new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges meeting. She is so busy. And on weekends? Very good. Switch places, please. Good morning, Cindy. How are you? How are you? Mm-hmm. Okay, fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about that production. And what does she do the other days? The other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Mm-hmm. Bookkeeper. Okay. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? She is so busy. And on weekends, yeah. She is so busy. And she is so busy. And on weekends? Mm-hmm. Eso como tiene un signo de interrogación y admiración. Entonces, she is so busy. And on weekends? Es como, ella pasa bien ocupada. ¿Eh? ¿Y en los fines de semana? Yeah. Así es como se tiene que escuchar en inglés. Ok, very good, excelente. Thank you.
Dennis y Alejandro. Very good, excelente. Ok, entonces estamos en practicando la lectura, la fluidez, la pronunciación. Estamos trabajando mucho la articulación y espero que esto les esté sirviendo a ustedes y que lo estén aprovechando al máximo. Estas son prácticas que no en cualquier clase las van a tener. La mayoría de clases que van a tener es hacer ejercicios, lecturas, escribir bastante, pero menos hablar. Entonces, es algo que es nuevo, es parte de la metodología que yo uso. Mi pensamiento es que usted hable primero y después empiece a escribir, ¿verdad? Empiece a entender parte de la gramática, parte de la estructura de las oraciones. Por eso es que casi no nos detenemos en eso. Me detengo más en que usted hable, ¿sí? No sé qué piensan ustedes acerca de eso, si creen que no es lo que andaban buscando, pues podemos cambiar de metodología y podemos ponernos a leer y a resolver los problemas del libro y a terminar el libro. O sea, algo que sería un módulo más, o sea, una clase más de inglés que estuvieran recibiendo, escribir libro y todo eso, pero no aprendí a hablar, que es lo que yo quería, ¿verdad? Lo que quiero yo es que aprendamos a hablar inglés, ¿ya? Pero que todos estemos en la misma página, ¿ya? Que todos estemos en la misma sintonía. Y pues quiero oír de ustedes, ¿qué les parece esta metodología? Si creen que podemos seguir con esto o seguimos de el antiguo método, ¿verdad? De venir a contestar el libro y a terminarlo y a cada uno para su casa y que nos vaya bien. Dígame. En mi opinión, me parece muy correcto lo que usted hace, teacher. La verdad es que uno aprende más a soltar la lengua. Sí, ajá. Creo yo, sí, sí. Sí, dígame, Edwin, Esaú. Igual, teacher, realmente se ha aprendido bastante porque tenemos muchísimos errores, ¿verdad? Que sí, uh-huh. Creemos de que así se pronuncia. Y bueno, a mí me parece bastante porque nos está corrigiendo y pues yo siento que estoy aprendiendo bastante. Sí, sí, yo pienso también. Yo quiero pedir disculpas porque se me descargó el cel y justamente cuando ya me tocaba. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que para mí es de provecho así aprender, porque tuve una experiencia en estos días, han andado unos misioneros y me ha ayudado mucho, mucho lo que hemos aprendido. Lo que he aprendido, ¿verdad? Ya sí. Cuando lo pone en práctica en la vida real, ya ve usted que, oh, sí es cierto, entonces sí, está bien así. Sí, 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 teacher. Alejandro, sure. Dígame. Uh-huh. Sí, teacher. Bueno, al menos en mi opinión personal, siento yo que es mejor practicar, porque ¿sabes? ¿De qué sirve que aprendamos a escribirlo y a entender más o menos cómo, o sea, qué es lo que significa, pero a la hora de hablarlo, o sea, cometamos los errores? Sí. Al menos en mi caso está bien que nos ponga a hacer ejercicio y ya luego pues practicar la lectura y todo eso. Uh-huh. Muy bien, excelente. Dígame, Jorge Alejandro. En mi caso me ha ayudado muchísimo porque a pesar de que a nivel de los demás yo no puedo lo que es nada, uh-huh. Creo que me estoy desarrollando un poquito, pero ahí vamos y muchas gracias por la paciencia que nos tiene. Excelente, excelente, muy bien. Elizabeth, dígame. Yo siento que está bien que vamos una parte y va equilibrado y también de parte de nosotros, vea, lo de repasar, practicar, entonces no es solo la clase, sino lo que hacemos fuera de la clase, entonces sí. Eso, entonces siento que vamos equilibrado y sí, siento que a todos nos ha ayudado sí. Bastante, porque cosas teóricas que teníamos, ya hoy al hablarlo se entiende más y uh-huh. Es más funcional, siento sí, yo, en mi opinión.
Okay, gracias, gracias, Cristina. En lo personal, yo siento que me ha ayudado bastante y agradezco bastante por su paciencia, porque siento que se preocupa porque nosotros lo pronunciamos bien y eso no cualquier persona lo hace. Sí, sí, eso es lo que quiero que estemos en la misma página, que no vayan a sentir. Que te vaya bien, buenas noches. No vayan a sentir que yo los quiero forzar a algo que no les va a servir. Eso es lo que no posible, porque yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan, porque hay veces que uno dice, no, esto les va a servir a ellos, y tal vez el estudiante dice, no, si eso no me va a servir, ¿para qué? Más que estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, quiero oír de ustedes si esto les está ayudando, les está trabajando. Díganme, Mayra. Pues, en mi caso, estoy aprendiendo desde cero, ¿verdad? Que ellos ya saben mucho más, pero sí, lo que a mí me gusta es que nos corrige, ¿verdad? Si yo me equivoco, pues me corrige y me ayuda a pronunciarlo de la forma correcta. Okay. Entonces, siento que sí está bien la clase. Quiero escuchar una palabra, cómo se pronuncia, pero sí hay, me gusta la clase. Ok, excelente. Y espero aprender mucho más, ¿verdad? Excelente, ok, muy bien. Andrés, dígame. Hello, teacher. ¿Me escucho? Sí. Sí, se escucha. Ok. Bueno, física, en mi opinión, ¿verdad? Algo bastante importante, comparto la idea pues, de todos y las opiniones de los demás compañeros que ya se escucharon. La verdad que todos veníamos aquí, pues, y si estamos inscritos en este curso básico es porque, o sea, definitivamente no sabíamos nada, pues, por decirlo así, ¿verdad? Nada más que decir how are you, como usted dice que no es. Entonces, sí. Tan erróneamente diciendo how are you y el how are no existe. Sí. Créame que, o sea, me siento así, le soy bien honesto. Contento, como dijo el profe, feliz de estar contento, ¿va? Feliz de estar contento, de estar acá en esta clase. Créame que sin el afán, pues así, ¿verdad? De nada, pero sí me siento dichoso, la verdad, de tener un maestro como usted, ya gracias. Que he pasado otras experiencias con otros maestros en los que definitivamente, como usted dice, va a rellenar nada más el hoyo en el sentido de que sí. Solo a llenar el módulo y, uh-huh. Y va a terminar el módulo y hagámosles el examen de cómo se escribe T y R, cosas uh-huh. Así. Sí. Y se acabó. O sea, y sí. Es todo. Entonces no hay una práctica en sí como la que usted nos está mostrando. Uh-huh. Eso es bueno. Lo veo así bastante genial porque, o sea, aparte de que nos ayuda, como decía por el compañero, a soltar la lengua, uh-huh. También fuera de lo común, ¿verdad? Aparte uh-huh. De eso estamos ahí. O sea, nos ayuda a estar ahí activos, despiertos, pendientes uh-huh. De cómo usted se expresa uh-huh. Y eso nos mantiene bien. Entonces, qué bueno que lo haya tomado de esa manera, felicitarle si siempre lo ha hecho así. Gracias. Porque la uh-huh. Es bastante buena la clase. Excelente. Eso nada más. Gracias, gracias. Entonces, entonces estamos en el camino correcto. Entonces vamos a seguir la clase como la estamos haciendo. Lo que no quiero es que se me vayan a enojar, que yo les vaya a decir, mire, repita otra vez, vuelvo a repetirlo. Y eso es lo que no quiero, que vaya a haber una fricción y dice, ah, este teacher ya lo dije bien, ya qué más quiere. No se vayan a frustrar porque esto es un proceso, ¿ya? Poco a poco vamos siendo quitando ese de, un día se nos va a quitar todo eso. Entonces, quiero que me tengan paciencia, ya, si les digo que me repitan 10 veces la misma palabra, es porque yo sé que necesitan hacer eso, y no es por molestarlos, ni porque se sientan mal, sino para que ustedes cuando hablen se sientan bien, que lo están hablando correctamente, ¿ok? Corrijan, no se preocupen. Sí, teacher, corrijan, y también siento que estamos en un buen grupo, que hay un buen respeto, siento ¿sí? que bien ameno, porque ya he estado en otro grupo donde hay burlas, hay faltas de respeto, entonces yo siento que ahorita estamos en un buen grupo también. Sí, es un excelente grupo, muy participativo, muy respetuoso,
colaborativo les ayuda cuando ven que uno siempre se oye una voz ahí atrás. De esta forma se dice, o sea, así es como se aprende, o sea, en grupo. No me guardo lo que yo sé, sino que se aprende de esa manera. Y así es como nos ayudamos unos a otros, ¿ya? Así es que les agradezco toda la participación de ustedes, les agradezco todo su entusiasmo, toda su motivación, y sigamos adelante, que al final vamos a recoger lo que estamos sembrando ahorita, ¿ok? Perdón, sí. Sí, ahorita que mencionó ahí la compañera Elizabeth, creo que es verdad. Sí, ajá. Ok, sí, verdad, a veces... quizás hemos hecho algún par de bromitas por ahí, entonces, pero es por el sentido, al menos yo en mi persona, ¿verdad? Porque nos conocemos con Luis Guzmán, sí. Joshua, Dennis Joshua, Joshua Amaya, Manuel Pérez y Wilfredo Artiga. Entonces, porque somos compañeros de trabajo, entonces tenemos como que la confianza que de repente, ¿verdad? Sí, así algo, entonces sí, ahí, verdad, pedir las disculpas pues entonces por lo que falta también de los módulos, sí. Para que no a pensar de que se burló, no para nada, sino que es por la confianza de que quizás ya nos tenemos pues por el sentido que somos compañeros. Sí, sí, no, y Elizabeth ha notado eso, que somos bien o sea, estamos bien cercanos. Desde el primer día se notó que ya nos conocíamos todos y empezamos a hablar, y se fija, nadie se privó de hablar, sino que todos empezaron a leer, empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar, y que lo cual es bonito porque es la única forma como aprendemos, haciéndolo. Cada uno de ustedes se ha dado cuenta que ya leerlo ya es diferente de como estarlo solo viendo. Ya cuando usted lo está haciendo, ya ahí es donde usted empieza a aprender, ya. Así es que excelente, excelente grupo, y felicitaciones a todos ustedes. Vamos a pasar lista y nos vamos a descansar, ¿ok? Y el que vaya llamando ya sabe, good night y I see you tomorrow, ¿ok? Brandon, Adrián. Cristina, Beatriz. Good night, teacher. Pero solo quería hacerle una pregunta. Sí, dígame. Sí, ya me aparece el sí en las actividades, porque las revisé y las completé todas. No alcanzo a ver. Cristina, Cristina Beatriz. 1080. Sí. Cristina Beatriz. Sí. Sí, le aparece 80 y 100. Le aparece 80 y 100. No sé por qué creo eso. En la primera semana le aparece 80, la segunda ya terminó con 100. Entonces la primera. Pero la primera yo hice los 5 ejercicios, pero no sé por qué me aparecía 80. Ok, vamos a. ¿Lo podemos revisar? Si quieres, lo revisamos. Ahí con el permiso de los demás. Teacher, yo creo que tiene mucho que ver. Si lo hizo hoy, creo que no le va a aparecer, porque recuerdo que en una reunión dijeron de que hasta domingo se tenía como para lo de la semana. Sí, no sé si estoy en lo correcto. Sí, posiblemente, pero ya hizo la otra y le aparece. Domingo hice las 6 y las 7, del 1 al 5 lo había hecho antes. Sí. No sé por qué. Esa es la que le sale. No me apareció el 100, el segundo. No sé por qué el primero me pareció completo. Vamos a ver. Sí, parece que no le sale la lección. Sí, ve, las últimas dos secciones no se han terminado. Si se fija aquí esto. De la sección 1, le sale 1, 2, 3, la cuarta y la quinta sección no se han terminado, de acuerdo a esto. Pero sí las terminé, voy a revisar, pero ya sí. No me van a aparecer, creo yo. ¿Cómo no? Sí, le van a aparecer. Vaya a su... Voy a revisar nuevamente desde el primero. Sí, yo también tenía 80 a teacher y las hice ahora, no sé si aparece de la misma manera. Mario, ¿verdad? Sí. Mario, sí, Mario Germán González Burgo. Sí.
Okay, vamos a ver, Mario, Germán. Vamos a ver, Mario. Permítame. Mario, Germán. Sí, fíjate que me sale la primera, Mario, me sale 100 y la segunda me sale 100 y la tercera 40. No sé si lo puedes ver. Sí, sí. Okay. Me sale, sí, me sale 100, 100 y 40. Entonces, aquí, en este caso, tendría que tener 100, 100 y 40. Acá, 100, 100 y 40. Bien. Que no se había actualizado, quizás, pero ya se actualizó. Ya vimos que tienes 100, 100 y 40. Ok. Y en mi caso, aparezco en la lista. Ya le aparezco en la lista. Mayra. Mayra. Ok, vamos a ver. María Isabel Monge. No, ¿verdad? No, Mayra Isabel Martínez. No, Mayra Isabel Recino. Ya me. Sí, ya la confundí. Mayra Isabel. No, todavía no me aparece, fíjese. Y ya mandé el. Pero aquí ya parece que. Sí, sí ve, ya el correo ya se lo corrigieron. Sí. Mayra Isabel dice Mayre. Mayre, sí. Ah, 0387. 0387. Lo mismo sí, de. Sí, está bien el correo. Sí, lo mismo de José Jorge Laínez. Ya se corrigió este AES también. Y. Perdona que lo interrumpa, Ticho. Sí, dígame. Ahí aparentemente sí ya lo corrigieron, pero aún yo no tengo acceso. Incluso hoy estuvieron comunicando conmigo como a las 4:30. Ajá. Estuvimos probando y aún no logro tener acceso. Dicen que me van a resolver, pero tengo que esperar igual. Sí, porque sí, ahí aparentemente sí ya está corregido, pero no tengo acceso. Sí, porque a mí me enviaron un correo diciéndome que ya te habían contactado y que ya todo estaba resuelto. Yo creo que no generaría ningún problema si usted ingresara mi correo y la contraseña que en teoría ellos ponen para que vea, pues porque la verdad es que no tengo acceso. Sí. De todas formas, usted lo puede abrir ahí y lo puede cambiar más adelante si en dado caso lo lograra abrir. Sí, sí, correcto, no sé sí. Si lo podría llegar en este momento ahí. Sí, entonces voy a enviar otro correo indicando que tu problema sigue todavía. La Inés y Mayra, que no, Mayra no aparece. ¿Y Mayra ya pudo ingresar? Sí, sí, yo ingresé, pero y ya hice las tareas de las primeras tareas de la semana pasada. Uh-huh. No sé por qué no aparezco en la lista. Ok. Ahí siento mucho la inconveniencia. Vamos a tratar de resolver ese caso lo más pronto posible. Y aquí me aparece un número, número 7488-6239. ¿Es de alguno de ustedes? Es la contraseña para entrar al grupo. Esa es la contraseña para entrar a la reunión. El 7488-6239. Sí, es la contraseña. Me aparece con notas de que ya hicieron el primer bueno. Ok. Entonces hay muchas cosas que tenemos que trabajar. ¿Ustedes intentan ingresar en vez de mi persona? ¿Perdón? ¿No sería posible de que usted intentara ingresar en vez de mi persona en este momento? Sí, voy a hacer eso, Jorge Laínez. Y la contraseña es 12345, ¿verdad? Correcto. Ok, sí. voy a intentar eso. Y voy a intentar con Mayra también a ver qué pasa, ¿ok? Por favor. También, teacher, por favor. Ok, entonces ya Cristina ya se fue, ¿verdad? Sí. Cristina Beatriz ya se fue, ¿verdad? Dennis Joshua.
Edwin Alfredo Bonilla. Edwin Esaú Galdames. Good night, teacher. Good night, Elizabeth del Carmen Vázquez. Good night, teacher. Good night, teacher. ¿Sí? Yo creo que pasó lista mientras tuve un bajón de internet. ¿Y tu nombre? Denny Joshua, Cardona Ramos. Sí, Denny Joshua, sí, sí. Ya te puse que estabas ahí, nada más que te me fuiste. Porque ya se pasó okay. Los días. Y... Gracias, gracias. Ok, Jill Yvonne Mengíbal. Here, teacher. Thank you. Tengo una, bueno, yo no he hecho las tareas, estoy revisando que creo que hay una, sí, una le diferencia en el correo. ¿Mane? Ok, le tengo que quedarse hoy, Jill, ok. Ok, porque okay. Veo que aparece el correo de la empresa, pero yo estoy con el correo, con mi correo personal, no okay. Sé si eso tenga que ver. Ya lo vamos a revisar, Jill. No se me vaya okay. A ir porque le toca quedarse aquí. Henry Alfredo, Jaime. Jennifer Beatriz. Jorge Alberto Laínez. Good night. José Enrique Amaya. José Enrique. Y Luis Alejandro Guzmán. Good night, Manuel Eduardo Pérez. Good night, teacher. Good night, María Isabel Martínez. Okay, Mario Germán. Good night. Good night, Mayra Isabel Recinos. Mayra, good night. Oscar Andrés. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Okay, good night, Victor Alejandro. Good night. Good night, Vilma Lissette. Here, teacher. Solamente no me puede ver si mis tareas están completas, porque sí, ayer sí, las terminé. Las vamos a ver. Wilfredo Antonio. Good night, teacher. Good night. Okay, very good. Sí, vamos a ver las tareas. Que ver. Y también las que hay que arreglar, ¿verdad? Jill Mengíbar, Vilma Campos, ¿verdad? Sí, teacher. Aquí, Vilma Campos, tenemos que... Vilma, sí, terminó en la week one. La week ah, one. Sí. Sí, ya tiene... Okay. Ya tiene... Okay. Las calificaciones de week one. ¿Quiere ver? Sí, ya tiene aquí de week one. ¿Ok? Muy bien. Gracias, teacher. Very good. Good night. Ok. Mengíbar. El correo dice que lo tenemos mal. No, en realidad el correo está bien, pero okay. Cuando llené la plataforma. Uh-huh. Fue con mi correo personal, pero como la empresa me dijo, bueno, ya está todo listo, veo que está mi correo, pero el institucional. El o sea, Jim ese es mi correo. jimmenghiva@hero.com.sv. Es correcto. Yo no he recibido, o sea, no he recibido correo, no he ingresado nada, no he hecho ninguna tarea. Sí, sí, veo que no he hecho tarea y no podemos ingresar, ¿verdad? Sí, no me quiero quedar sin nota. Sí, vamos a cerrar sesión. Ok, vamos a tratar de ingresar. Iniciar sesión. Voy a tratar de iniciar sesión con su correo. Que sería okay. Este, Jill Mejía, ¿verdad? Mengíbar. Uh-huh. Perdón, Mengíbar, sí. Vamos a tratar de Mengíbar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. No ha cambiado contraseña porque no ha todavía. No he hecho nada. Ok. Y aquí dice que no se ha podido iniciar tu sesión. Okay. ¿Y cuál es el correo de la empresa? Es Monique
como si fuera a escribir Mónica, pero con K. No, okay. Con K. Perdón, Panhotter. ¿Así? P, no, no, con P. Oh. P de pan, de pan. Pájaro. Sí, pan, sí. Panhotter. Panhotter@gmail.com. @gmail.com. Ok, vamos a ver si ese es. No, no. No. Ok, no, dice que no. Entonces vamos a enviar un correo diciendo que no tiene cuenta usted todavía, no puede ingresar. Jill. Ok. Ok, Jill Yvonne. Yvonne. Menjivo. Ok. No puede. Ok, entonces vamos a reportar eso, Gio, que no puede ingresar. Gracias. A la plataforma porque ya lo corroboré yo, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, si no hay más, ya terminamos con usted, ok, si no hay otra pregunta. Y disculpe la inconveniencia. No, ninguno. Muchas gracias a usted por todo su apoyo. No pude hablar cuando todos dieron su opinión, pero sí estoy de acuerdo. Perdón. No, mi amor. En que sigamos las prácticas como para poder pronunciar, ¿verdad? Porque vamos, sí. Siento que vamos mejorando poquito a poco, pero vamos mejorando todos. Sí, sí, correcto, sí. Eso es más que todo mi intención, de que todos mejoremos y que vayamos al mismo. Sí, muchas gracias por toda su paciencia. Yo sé que a veces le hace quizás, pero nos tiene mucha paciencia. Muchas gracias. Fíjese que a mí me gusta eso. Lo que tengo miedo yo es que se me vayan a enojar. ¿Sí? Ah, no. Y si no creo enojan, que. Porque yo le exijo mucho. No, creo que todos estamos de acuerdo en las correcciones, es por si nos hemos inscrito es para aprender y pues tenemos que aceptar cuando nos hacen saber de un error para corregirlo, ¿verdad? Para no seguir en el error. Sí, correcto, sí. Sí, no hay problema. No, de mí no crean que me voy a cansar. Sí. Ustedes se van a cansar, pero menos yo. Ya tengo como 18 años de estar enseñando inglés y ya. Ay, Dios. Sí, ya. Para mí, estar enseñando inglés es como sentirme vivo otra vez. O sea, que puedo servir para algo, soy útil para algo. Y me gusta que las personas aprendan, porque si no aprenden, sí, yo no, me quedo decepcionado. Ya su trayectoria ya ha visto de todo y quizás por eso, por la paciencia que tiene. Muchas gracias. Sí, correcto, sí, ajá. Sí, y ahí disculpe que la confundí con otra ya en la clínica. No, se preocupe, cuando vaya ahí a la agencia de motos, con mucho gusto le atiendo. Ok, excelente. Bueno, good night. Good night. Okay. Jorge Alberto, ya viste que ya traté de ingresar ahí y no pude, entonces sí, el problema va a estar en el acceso a la plataforma. Les voy a decir que sí, correcto, como lo mencionaba. Y mira, y ya está, ya jorgelaines@hotmail.es, ¿verdad? Sí, ya está corregido, pero como usted logra ver, no hay acceso aún. A menos que haya uno. Perdón, que lo moleste tanto, pero... No es molestia. No, gracias por decirme, porque yo te estoy molestando, que no me haces las tareas, no, mira, que te, no, y no, no, no yo no. Soy el que estoy molestando, porque no las haces porque no tienes acceso, pero gracias a... No, excelente, si a mí me puede exigir más, sería mucho mejor, ¿verdad? Porque tiene que aprender, soy yo. Sí, correcto, sí. Sí, correcto, sí, pero hay disculpa, voy a enviar otra vez esto a decirles que no sirve el acceso a la plataforma. Okay, sí, bueno, excelente, Jorge Alberto. Gracias por tu tiempo. Mayra, el suyo sí está bueno, sí ve que pude entrar. Good night. Sí ve que pude entrar, ¿verdad? Sí.
Sí, ve, aquí está, pude entrar, entonces el suyo sí está bueno. Pero no aparezco en la lista y no aparece en mi, o sea. Sí, vamos a ver, continuar con el curso. Enviar, ok. Le salieron malas todas, ¿qué pasó? En esas esas estaba, pero ya no las continué. Tenía la duda con estas tareas, teacher. Y así las dejé, pero sí las anteriores ya las hice. Ok. Esta es la Unit 2, ¿verdad? Sí. Ok, pero las anteriores sí, esta sí. Sí, todas tienen, está bien, todas están terminadas en verde, ya. Yeah. Entonces ahí tiene que tener 100%. Ok, entonces pero el acceso no es problema. Sí, el acceso no es problema, el problema es que no me aparece en la lista, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ok. Entonces eso es lo que voy a reportar, que no me aparece en la lista, ok, que todo está bien, nada más que no me está apareciendo en la lista. Mayra. Gracias, teacher. Ok, no, gracias a usted y have a good night. Ok, y lo siento por tenerla mucho tiempo. Ok, see you tomorrow, Mayra. Bueno. Vemos tomorrow, mañana. Teacher. Ok, bye bye.